Hola amigos, quiero darles la más cordial bienvenida a mi canal de YouTube. Si aún no eres parte de mi comunidad de suscriptores, no esperes más para unirte. Hoy te invito a un viaje fascinante a través de la historia, la arquitectura y el significado cultural de una de las maravillas más emblemáticas del mundo. A través de imágenes cautivadoras, narración elocuente y música evocadora, este vídeo invita a los espectadores a sumergirse en la grandeza del Muro de China y a comprender su impacto en la humanidad a lo largo de los siglos. El Muro de China, también conocido como la Gran Muralla China, es una de las estructuras más emblemáticas y asombrosas de la historia de la humanidad. Esta monumental obra arquitectónica, que se extiende a lo largo de miles de kilómetros a través de paisajes diversos, representa no solo un logro técnico impresionante, sino también un símbolo cultural y histórico de la antigua China. En esta extensa exploración, abordaremos la historia, la construcción, el propósito y el legado duradero del Muro de China. Historia. El Muro de China no fue construido en una única etapa, sino que su desarrollo ocurrió a lo largo de varios siglos y bajo diferentes dinastías chinas. Los primeros intentos de construir murallas defensivas datan del séptimo siglo antes de Cristo, durante la dinastía Zhou. Sin embargo, fue bajo la dinastía Qin, 221-206 a.C., que se emprendieron proyectos más ambiciosos de construcción de murallas para protegerse de las incursiones nómadas. El emperador Qin Shi Huang, famoso por unificar China y dar nombre a la dinastía, unió varias secciones de murallas preexistentes para formar la base del Muro de China. Construcción. A lo largo de los siglos, diferentes dinastías contribuyeron a la construcción y expansión del Muro de China. Durante las dinastías Han, 206 a.C., 220 a.C., y Ming, 1368-1644, el muro fue ampliado y reforzado significativamente. La construcción se realizó en diferentes terrenos y condiciones climáticas, lo que llevó a una variedad de técnicas y materiales utilizados, como tierra apisonada, ladrillos, piedra y madera. El proceso de construcción también variaba según la época y los recursos disponibles en ese momento. Propósito. El propósito principal del Muro de China fue defensivo. Fue construido para proteger a China de las incursiones de los pueblos nómadas que habitaban en las regiones del norte y del oeste, como los Xiongnu, los túrquicos y los mongoles. El muro también funcionaba como una fortificación que albergaba guarniciones militares, torres de vigilancia y puestos de avanzada. Además de su función defensiva, el muro también sirvió como una ruta de comunicación y transporte, facilitando el movimiento de tropas y suministros. Mitología y realidad. A lo largo de la historia, el Muro de China se ha envuelto en mitos y leyendas que han contribuido a su aura mística. Sin embargo, es importante reconocer que el muro no es una estructura continua, sino más bien una serie de secciones interconectadas. Además, la idea de que el muro es visible desde el espacio es un mito. La mayoría de las secciones no son lo suficientemente anchas como para ser vistas a simple vista desde la órbita terrestre. Legado. El Muro de China tiene un legado profundo y duradero en la historia y cultura chinas. Ha influido en la literatura, el arte y la filosofía chinas a lo largo de los siglos, y ha sido un símbolo de la resistencia y la perseverancia del pueblo chino. Además, el muro ha sido reconocido como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y es un destino turístico icónico en la actualidad. Turismo y conservación. El Muro de China atrae a millones de turistas de todo el mundo cada año. Muchas secciones del muro han sido restauradas y acondicionadas para el turismo, mientras que otras se encuentran en un estado más ruinoso debido a la erosión y la falta de conservación. La gestión y conservación adecuadas son fundamentales para preservar este patrimonio histórico y cultural. Reflexiones finales. El Muro de China trasciende su función original como una mera fortificación defensiva. Representa la habilidad humana para concebir y construir monumentos impresionantes a lo largo de generaciones. Además, encarna la perseverancia y el deseo de protección de una civilización antigua. A medida que el mundo avanza, el Muro de China sigue siendo una fuente de inspiración y asombro, conectando el pasado con el presente y recordándonos la grandeza y la complejidad de la historia humana. Influencia cultural y artística. El Muro de China ha dejado una profunda huella en la cultura china y ha inspirado una gran cantidad de obras artísticas, literarias y cinematográficas. Poetas,
Escritores y artistas han empleado el muro como metáfora de la resistencia y la determinación en la cara de la adversidad. Además, el muro ha sido representado en pinturas, grabados y otras formas de arte a lo largo de los siglos, capturando su imponencia y majestuosidad. La era de los descubrimientos. Aunque el muro de China es una maravilla arquitectónica, no fue conocido en todo el mundo hasta la era de los descubrimientos. Los exploradores y viajeros occidentales, como Marco Polo en el siglo XIII, ayudaron a difundir el conocimiento sobre la existencia del muro en Occidente. Sin embargo, durante mucho tiempo, el muro siguió siendo un misterio en términos de su longitud total y su complejidad arquitectónica. Restauración y preservación. A medida que el turismo aumentó en torno al muro de China, surgió la necesidad de preservar y restaurar sus secciones deterioradas. Algunas partes del muro han sido renovadas y reconstruidas para mantener su integridad estructural y para brindar a los visitantes una experiencia auténtica. Sin embargo, la restauración ha sido objeto de controversia, ya que algunos argumentan que esto puede eliminar la autenticidad histórica de ciertas secciones. Desafíos ambientales. El muro de China enfrenta desafíos significativos relacionados con la erosión, el vandalismo y el impacto del turismo. La interacción constante con turistas puede causar desgaste en las secciones más visitadas del muro. Además, la urbanización y el desarrollo económico en las áreas circundantes pueden tener un impacto en el medio ambiente y la integridad del muro. El muro de China en el siglo XXI. En el siglo XXI, el muro de China sigue siendo un destino turístico importante y un símbolo de la historia china. Además de su valor histórico y cultural, el muro también ha servido como escenario para eventos deportivos y actividades benéficas. Algunas secciones del muro incluso han sido utilizadas para carreras de maratón y competencias de ciclismo. Investigaciones arqueológicas. A medida que la tecnología y las técnicas arqueológicas avanzan, se han realizado investigaciones más detalladas sobre las diversas secciones del muro y su historia. Los arqueólogos han descubierto restos de antiguos asentamientos, fortificaciones y otros elementos relacionados con el muro, lo que arroja luz sobre la vida en las regiones a lo largo del muro en diferentes periodos de la historia. Unión cultural y globalización. El muro de China ha desempeñado un papel en la unión cultural y la comprensión global. A medida que la comunicación y la interacción internacional han aumentado, el muro ha actuado como un símbolo que conecta a personas de diferentes partes del mundo con la historia de China y la humanidad en general. Su prominencia en la conciencia global ha llevado a un mayor aprecio por el patrimonio cultural y arquitectónico. El muro de China como metáfora. Más allá de su función original, el muro de China ha sido interpretado como una metáfora en diversos contextos. Ha representado las barreras y desafíos que las personas enfrentan en sus vidas, así como las divisiones geopolíticas y culturales que pueden existir en el mundo. En esta interpretación, el muro se convierte en un recordatorio de la necesidad de superar obstáculos y buscar la conexión entre las personas. Al final, el muro de China es mucho más que una estructura física, es un símbolo de la creatividad humana, la historia y la capacidad de las civilizaciones para construir monumentos duraderos. A lo largo de los siglos, ha sobrevivido a los embates del tiempo y ha inspirado a generaciones con su grandeza y misterio. Desde su construcción hasta la actualidad, el muro de China ha sido un testigo silencioso de la evolución de la sociedad humana y sigue siendo un testimonio de la imaginación, el esfuerzo y la determinación de las generaciones pasadas. Espero que esta información te haya sido útil. Si te ha gustado el contenido de mi canal, no olvides suscribirte para no perderte ningún video.